Comer es todo un placer y a todos nos gusta probar nuevos sabores, la comida un reflejo de la cultura de cada región, y en el mundo la variedad de platillos es inmensa. 10. Española. La cocina española ya prometía desde hace siglos, es el tercer país del mundo en estrellas Michelin, su potencial culinario quedó de sobra probado, tras alojar durante años el mejor restaurante del mundo según los chefs más expertos, el Bulli. Recientemente cerrado y convertido en fundación. Con una comida regional envidiable y unos sabores únicos, la gastronomía española está comenzando recientemente a extenderse por el mundo, pero siempre puedes encontrar algún buen restaurante de tapas en cualquier ciudad extranjera. Una muestra son las tapas, pequeños bocadillos con pan, carnes frías y quesos, o la típica parrillada, además de mariscos y deliciosos postres. 9. Francesa. Una espectacular mezcla de hortalizas, verduras, carne, pescado y fruta han hecho de la comida francesa todo un arte. No es una sorpresa que la guía Michelin haya premiado consistentemente a más restaurantes franceses con su estrella que a cualquier otro país del mundo, combinan a la perfección técnica e innovación, creando constantemente nuevos platillos que te van a enamorar. Prueba un plato de foie gras, queso camembert, escargots y un steak tartare, son sabores sublimes que van a deleitar a tu paladar. Los postres son un verdadero encanto, pasteles, panes, crème brûlée, y macarrón son marca internacional de este país. 8. China. Esta cultura ha experimentado con todos los sabores y texturas, van desde la comida picante, en la zona de Sichuan, la comida cantonesa es ideal para probar muchos platillos en pequeñas porciones y compartir, puedes encontrar insectos fritos en banderillas por las calles más concurridas de Pekín, la cantidad de condimentos, comidas regionales y milenios de tradición culinaria, dotan a China de una variedad extraordinaria. 7. India. La cocina india abarca todo un subcontinente, por lo que existe tanta variedad que tardaría semanas en probar lo más representativo. El toque mágico de sus platillos son las especias, picantes, llenas de aroma y sabor, las salsas con que acompaña cada platillo pueden hacer volar tu cabeza con cada textura y aroma. Los platillos más reconocidos son las samosas, el pollo tikka masala y las salsas madras, además su típica bebida lassi a base de yogurt es deliciosa. Para la mayoría de los países es difícil acoplarse a los alimentos indios, pero para los mexicanos que estamos acostumbrados al picante y sabores fuertes, es una delicia probar estos platillos. 6. Italiana. La comida italiana es de las cocinas más exportadas del mundo, y en cualquier rincón podrás encontrar un restaurante con mantel a cuadros, velas, y una serenata en la radio. A pesar de girar alrededor de la pasta, la cocina italiana no es en absoluto limitada, y hace maravillas con arroz, carne y marisco. Algo tendrá la gastronomía italiana para ser la cocina más exportada del mundo. ¿Qué te parecería un antipasti, ensalada caprese, alguna de las pastas que hay en toda la región, con las deliciosas salsas carbonara, bolognesea, y ni hablar de sus postres, quién se resiste a un tiramisú acompañado de un café expreso? Sin duda de las favoritas del mundo. 5. Peruana. El agua fría de las corrientes de Humboldt dota de un intenso sabor al marisco y pescado que ejerce de punta de lanza de la comida del Perú. La cocina peruana es mucho más que ceviche y tiraditos, y la nueva revolución gastronómica utiliza ingredientes propios e influencias españolas para convertirse en una de las mejores del mundo. ¿Sabías que existen más de 3.000 variedades de patata en Perú? Entre sus platillos podemos encontrar ceviche, causa limeña de patata, ají de gallina y mil delicias más, que fusionan productos del mar y la tierra. 4. Japonesa. Pequeños y meticulosos, los japoneses han llevado su gusto por la eficiencia a la exterminación de toda la fauna marina del Océano Pacífico.
Algo bueno se desprende de esta pasión por el mar. Los acompañamientos japoneses varían, pero preponderará el sake, soja, jengibre, wasabi, azúcar y vinagre. Sana y nutritiva, la comida japonesa es muy reconocida en todo el mundo. Sus platos de tempura, cortes de sashimi y nigiris de sushi son los claros ejemplos de la gastronomía japonesa. 3. Vietnam. La gastronomía de Vietnam es conocida por su uso generalizado de la salsa de pescado, salsa de soja y la salsa hoisin. Su olor proporciona un carácter único a la cocina. Las recetas de platos procedentes de Vietnam emplean muchos vegetales, hierbas y especias, algunas de ellas como la hierba limón, lima y las hojas de lima kaffir. A través de todas las regiones el énfasis es siempre en servir alimentos frescos. Más picante al sur que al norte, el equilibrio en la comida se encuentra en la antigua capital imperial de Hue, famosa por un rey de gustos exquisitos que revolucionó la cocina en el siglo XIX con su estilo de cocina que se podría definir como tapas a lo oriental. 2. Mexicana. Desde tamales hasta pozole, tacos, cochinita pibil, barbacoa, birria, carnitas, atole, mezcal, pulque, la originalidad de la comida mexicana es una fusión de sabores, colores, olores y texturas. Están presentes a diario en nuestras mesas, en los altares donde recordamos y rendimos homenaje a nuestros muertos, en las fiestas religiosas, patrias y de unión familiar. Es orgullosamente reconocida a nivel mundial y considerada entre las más importantes del mundo, ya que hay una enorme tradición culinaria a lo largo de todo el país. Y las bebidas que hay en México son de lo más variado. Checa aquí algunas de ellas. Es tan amplia que va desde platillos precolombinos como insectos, chapulines, y comidas fusión como el mole y las tradicionales salsas mexicanas, todo un deleite para los paladares más exigentes. 1. Libanesa. Presumiendo de ser la cocina más elaborada y variada de entre sus parientes culinarios árabes, la comida libanesa combina influencias fenicias con platos árabes y con el toque de la sofisticación picotera que aportó el periodo de ocupación de los franceses. Si algo tienen los franceses es que donde han ido se come mejor. Y se suele comer pan. Platillos como hummus, pampita, baba ganoush, bolas kibbeh y postres de mil y frutos secos son muestra de esta deliciosa comida. Gracias, esto fue todo por hoy, nos vemos en otro video.